Jean Rosagel y están aquí en su programa Contarse, dedicado a la narración oral. Antes de dar paso a lo que traemos el día de hoy, me gustaría abrir este programa con un poema de nuestra querida Lucía Rivadeneira. Eres una luciérnaga. He decidido arrancarme la memoria a puñetazos y olvidarte como el periódico de ayer, aunque me quede sin horóscopo mordiéndome las uñas. Porque mientras yo salpico los cementerios con canela, camino con Truffaut en la orilla de las banquetas y soy una orquídea que sabe elegir sus madrugadas, tú me ofreces amor con toque de queda. Adornas mi cama con lechuga, tejes ángulos rectos con las palabras y creas fábulas sin pan. Además, qué lástima, no eres sinónimo de rojo. No sabes besarme por dentro, nunca has mirado la palma de mis manos y no entiendes mi manera de secuestrar la luna. Eres una luciérnaga en mis días y un poco de mercurio en mi verano. Y así, con estas palabras, el día de hoy les quiero presentar a una gran narradora, una narradora que cuando yo era, digamos, que todavía no era narradora oral y que era público y yo acudía a estas funciones de la palabra, un día yo la escuché. La escuché y recuerdo que contó una historia que me partió el corazón. Se me hizo, estábamos platicando apenas, no un nudo, sino un nido en la garganta. Eso es, se me hizo súper bonito. El día de hoy les presento a Luz María. Luz María tiene más de 15 años en el arte de narrar historias, en el arte de contar historias, forma parte del Foro Internacional de Narración Oral y se ha presentado en múltiples espacios muy importantes como el Palacio de Bellas Artes, el Teatro Degollado y otros grandes espacios, pero no solo ahí, sino también en cualquier espacio donde ha tenido la oportunidad de contar con el otro, como han sido escuelas, hospitales, en la calle. Yo no les quiero contar más porque a mí me gustaría muchísimo que Luz María se presente, nos diga qué le gusta, qué no les gusta, cuál es su palabra favorita, si quiere, cuántos años tiene. Pero antes de eso, les quiero contar que este programa va a hablar sobre la narración oral en intimidad, lo que nombra y lo que convoca. Cómo convocan los cuentos, cómo nos ayudan a la resiliencia los cuentos, por qué provocan tanta intimidad contarnos unos a otros. Y nada mejor para este tema que Luz María. Bienvenida, querida. Gracias, gracias. Pues yo contentísima de que me inviten de venir a compartir lo que soy. Déjenme contarles que primero, bueno, pues mi formación es abogada. Yo soy abogada y me dedico a la materia familiar. Y después me encontré la narración como algo lúdico, como algo que me alegrara el corazón y me alegró tanto y me enamoró tanto que, bueno, pues heme aquí después, no 15, 14 años, ya voy para los 15, narrando historias. Y en este caminar con las historias me fui redescubriendo y entonces soy abogada, pero me empecé a formar como mediadora, como mediador legal. ¿Y qué hace el mediador? Bueno, pues convoca a platicar a las partes que están en conflicto, les invita, las va encaminando y acompañando para que se comuniquen de mejor manera y juntas encuentren la resolución de ese conflicto. Y bueno, pues ha sido combinar la abogacía con la narración y con la mediación. ¿Y por qué me ha encantado? Porque unir esas tres profesiones
me ha permitido trabajar con niños víctimas de delito, me ha permitido trabajar con público en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, con niños autistas, porque me ha llevado a desarrollar otras herramientas con las cuales yo puedo trabajar, escuchar y ser escuchada, por supuesto, por públicos no tan convencionales, estos no son públicos típicos. ¿Qué me gusta? Pues me gusta compartir la palabra, contar historias, imaginar con la gente que me presta sus oídos y que confía en lo que voy a contarle. ¿Cómo lo voy logrando? Bueno, pues desde la selección de las historias, ¿sí? Es un trabajo arduo, hay que leer muchísimo, hay que abrir los ojos, el corazón, el oído y buscar la forma de compartirlo desde lo que yo soy. ¿Por qué es tan intimista la narración? Porque el hecho de estar juntos, el hecho de mirarnos así a los ojos, nos permite como crear un ambiente en donde se pierden los filtros, ¿sí? Donde se pierden esos rechazos de qué me vas a hablar, ¿sí? Sino simple y sencillamente me siento tranquilo, escucho una historia y empiezo a evocar. Y cada uno lo escucha desde su propia persona. ¿Sí? Hace rato te comentaba, Jan, si yo platico de un cuento de una mujer que era muy protectora, amorosa, dulce, que cocinaba la sopa más deliciosa, que mataba el hambre y mataba las tristezas. Cada uno empieza a imaginar a ese ser amoroso que en su vida ha tenido. A la mamá, a la abuela, a la tía consentidora, que no debe de faltar en ninguna familia. O a la vecina noble que de pronto se acerca a ayudar. Cada uno imagina su propio personaje, pero todos en ese momento estamos reconstruyendo la historia. Esa es la maravilla de la narración. De la intimidad. De la intimidad, sí. Y a mí me gustaría mucho que nos platicaras esta cuestión que tú traes y que has como nombrado como convocar. ¿Cómo la historia convoca y hay como estas convocatorias distintas, diferente, dependiendo del espacio? Por ejemplo, cuando estás en un gran teatro con 200 personas, o cuando estás en un lugar más íntimo o más vulnerable también. Bueno, ¿cómo convoca? Es una maravilla. Porque haz de cuenta, cuando estás en un teatro, la gente va con quienes ya conocen la narración, pues van con la idea de escuchar una buena historia. Quienes no la conocen, bueno, van a descubrir, pero van a un espectáculo donde saben que están las instalaciones adecuadas, es un espacio donde van a sentarse cómodamente. Y hay quienes están, aquí llevamos a otro escenario, ¿sí? Quienes están pasando una situación muy delicada y lo menos que se imaginan es que van a recibir el regalo de un cuento. Eso sucede en los hospitales. Cuando me invitan a participar e ir a hospitales a visitar a los enfermos, antes de iniciar a contar una historia, siempre hay que pedirles permiso porque no sabemos en qué condiciones se encuentren. Y por ejemplo, aquí hay una anécdota que a mí me encantó y me acaricia el alma. Llegué a un hospital allí en Puebla, el Hospital del Niño Poblano, y entré a la parte de oncología, a la zona de oncología. Encontré a un señor cuidando a su hijo, que era un niño pequeño, como de 2 años y medio, algo así, ya en fase terminal con cáncer. Y le digo, ¿gustaría escuchar un cuento? Y me dice, sí, y empiezo a contarle la historia de, que se llama Si mi papá fuera un mago, que es una historia a la que te referías. Es la historia que se me hizo el nido en la garganta. Sí, es una historia bella que habla de un papá mago. Entonces, imagínense ustedes, el niño se tenía que levantar temprano y era el primero en bajar perfectamente arreglado. Porque le gustaba estar en la sala para ver cómo su papá se preparaba para irse al trabajo. Y entonces, bueno, era un lío porque imagínense, su papá era mago. Su papá tenía que preparar el maletín y tenía que corretear al conejo, meterlo, bajar a la paloma que se había subido al librero y empezar a preparar todo aquello. Y para el niño eso era iniciar el día. Bueno, la historia es una historia más larga, que ojalá y tengamos la oportunidad de contárselas. Pero, ¿qué sucede? Que cuando me dice el señor, sí, y yo veo al niño, que estaba ya muy mal,
con los ojitos cerrados, conectado a no sé cuántos tubos. Y yo iba pensando, ¿qué les cuento, qué les cuento, qué les cuento? Y bueno, llegó esta historia. Y empiezo a contar la historia, y el niño, que ya no abría los ojos para ese momento, empezó con su manita a buscar. Y su papá le toma de la mano, y así, los dos, con las manos entrelazadas, escucharon esa historia. Al final, el señor me dice, muchas gracias, señorita. Porque durante la narración, cuando se contaban situaciones especiales, el niño sonreía y no podía abrir los ojos, pero su gestualidad era de divertimento. Él estaba imaginando porque podía escuchar. Entonces el señor me dice, ¿sabe qué? Tenía 2 meses que mi hijo no sonreía. Y bueno, ese fue otro escenario. Y otro que también a mí me hizo decir, de aquí soy, no puedo dejar la narración. Me tocó estar con un grupo de niños autistas, eran 8 niños, que llegaron acompañados de sus cuidadores y toman su lugar en el salón, que era un salón muy grande, y cada uno se acomoda en un lugar diferente. Se hacen una bolita y empiezan a mecerse. Clavan su cabeza entre sus piernas, se sientan en posición de flor de loto, meten la cabecita entre sus piernas y ahí empiezan a pendulear. Y yo, que llevaba mi historia muy contenta para contarles y todo, dije, ¿cómo les cuento? Con más cariño, con más fuerza, con más entusiasmo para que me escuchen. Y efectivamente, los niños empezaron a escuchar. Y de pronto, ¡pum!, sacaron la cabeza de entre las piernas. Y sin hacer contacto visual, porque eso ya es otro cantar, ¿verdad? Pero movían su cabecita hacia donde yo estaba y volvían a su posición y se penduleaban. Y yo seguía con mi historia, contando lo que había sucedido, ta, ta, ta. Y de repente uno de los niños empieza a arrastrar sus pompis, porque estaban sentados en el piso, empieza a arrastrar sus pompis y acercarse hasta donde yo estaba. Y en la medida en que él empezó a acercarse, los demás niños se fueron acercando, acercando, hasta que me rodearon. Unos volteaban su cabecita y medio me miraban y seguían penduleándose, pero cerca de mí. Y ya casi al final de la historia, uno de los niños se levanta, me abraza y coloca su cabeza en mi vientre. Y desde ahí, penduleándose todavía, acabo de escuchar la historia. Wow. Y me dice la maestra, a veces pasan años y nosotros no logramos ese contacto. ¿Cómo se logra? Por esto de contar historias. Las historias se cuentan desde el corazón. Y cada cuento que yo narro es pasado a través de mí. Busco la forma de comunicarlo. Primero me enamora en la historia. Y ya que me enamoré de ella, entonces busco la forma de contarla. Y eso es lo que convoca, lo que invita, lo que hace que nos reflejemos en la mirada del otro, lo que realmente emociona. Y si nos emociona, pues lo buscamos, ¿no? Claro. Tengo una profesora que se llama Patricia Cardona, que ella da clases sobre la poética de la enseñanza. Y nos ayuda a encontrar nuestras poéticas, y ella entiende la poética como una fuerza interior muy poderosa, que nos hace muy poderosos. Y esta poética no se enseña, se descubre. Y el narrador oral tiene una poética muy fuerte. Nosotros podemos escuchar a Luz María y esta poética es tan fuerte que nos la comparte y dices, ¡ah! ¿No? Cuando un artista nos toca, nos trasciende, estamos resonando con el otro. ¿Y qué es resonar? Recordar quién somos. A mí me gustaría mucho, Luz María, que nos compartieras una historia para que te conozcan mejor. Pues miren, les voy a contar una historia. Pero antes de contarles esa historia, les voy a hacer un pequeño comentario respecto a otro evento, en donde al contar un cuento, era un cuento que es durísimo, de Ketanaba Gómez, y resulta que nos dice la autora, nos cuenta de una mujer que pues es muy maltratada, ¿sí? Y al ir contando la historia, esto lo hicimos en el marco de un análisis de los derechos humanos, empieza a decirles, ¿no?, de las instituciones que ya hay, que apoyan, que esas historias no deberían de suceder porque ya estamos en otros tiempos en donde las mujeres tienen voz, en donde las mujeres pueden ser incluso apoyadas por instituciones. Y sucede que al terminar de la historia se acerca una mujer que iba a esas clases
Esto fue en el marco de educación para adultos. Una señora que tenía un puesto donde vendía quesadillas y todo esto, iba a clases. Y entonces se acerca y me dice, oiga, ¿pero de veras? ¿Es cierto? ¿Hay instituciones que nos defienden a nosotras? Y les digo, claro, claro que las hay. Y ahí empezamos a hacer una charla y todo, y ella nos contó la situación que estaba viviendo y se empezó a buscar apoyo para ella. Pero les resonó tanto esta historia, empatizó tanto, que la hizo traer su propia historia y decir, si ella pudo resolverla, la puedo resolver yo. Crear posibilidades. Creo posibilidades. Y ahí es donde entra la parte resiliente de una historia. Y bueno, este cuento se llama La Genoveva y es de Ketanava Gómez, el que les estoy compartiendo, que resonó tanto en esta mujer. Pero el cuento que les voy a contar ahorita es un cuento que a mí me pareció maravilloso. Se llama La Abuela Tejedora. Cuentan y dicen que hace mucho, mucho tiempo llegó a un poblado una mujer. Era ya mayor, era una abuela. Y la abuela traía solamente una bolsa con madejas de estambre, unas agujas cruzadas en el chongo, y llegó a buscar en el poblado un lugar donde hospedarse. Ella buscó y buscó durante todo el día, pero nadie le dio albergue. Así que cansada, acalorada también y con los pies dolidos, fue y se sentó en una piedra a la orilla del pueblo. La piedra estaba tan dura. Sus pies los sentía ya hinchados, no toleraba ya los zapatos, que decidió tomar sus agujas, tomar una madeja de estambre y empezar a tejer. Suena que suena la aguja de la abuela. Teje que teje que tejerá. Y se tejió unas hermosas pantuflas. Se quitó los zapatos y colocó sus pies dentro de esas pantuflas suavecitas, cómodas. Pero poner sus pantuflas recién tejidas sobre aquel pasto seco y esa tierra no era lo más adecuado. Así es que nuevamente tomó sus agujas y se puso a tejer y tejió un tapete. Y ya con el tapete se sintió más cómoda, estiró sus pies, se acomodó. Ay, la piedra estaba bastante dura, así es que pensó en hacer algo más. Y nuevamente tomó sus agujas, empezó a tejer. Suenan que suenan agujas de la abuela, teje que teje que tejerá. Tejió una mecedora. Una mecedora en donde se acomodó, puso su tapete muy cerca, metió sus pies, que ya los tenía así en las pantuflas, los estiró y se dio cuenta que faltaban unas paredes y un techo que la albergara. Y la abuela así, suaz, 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 suenan que suenan agujas de la abuela. Teje que teje, que tejerá. Tejió aquellas paredes, un techo sobre ella, por supuesto, una puerta, una ventana. Después tejió una mesa, tejió también un mantel, una tetera. Y no tejió una taza, porque a ella no le gustaba estar sola. Así que tejió tres tazas, porque, bueno, pues ella esperaba tener lo que todas las abuelas deben de tener, nietos. Y bueno, como no los tenía también, pero ahora no agarró una madeja de estambre común y corriente. Sacó un trapito y dentro de él venían unas madejas de un estambre suavecito, especial. Tomó una y a empezar a tejer y a tejer, pero en esta ocasión, conforme iba tejiendo, iba cantando. Alarromonín, alarrogalán, pedacito de pan nace ya. Abuete tejerá un patín y un balón. Ay, mi rey pequeñín, nace ya. Y de su tejido nació un niño hermoso, con los cabellos desordenados, con la mirada brillante, con la sonrisa amplia. Pero la abuela no se detuvo. Tomó otra madeja de estambre y volvió a tejer. Nace vida, nace sol, nace, nace corazón.
Y de ese tejido esta vez nació una hermosa niña. Una hermosa niña con una sonrisa cantarina, juguetona. Y la abuela estaba feliz porque ahora tenía sus nietos. Les dio leche con galletas, los llevó a recostar en una cama que también ella tejió. Los tapó con una colcha tejida por la abuela y se sentó con su mecedora a un lado a tejer hermosos sueños para sus nietos y se los fue colgando en el techo. A la mañana siguiente la abuela muy contenta preparó a sus niños para llevarlos a la escuela porque los niños deben ir a la escuela. Así que se fue muy contenta con los niños, uno de cada mano, y se fueron caminando. Cuando llegaron a la escuela, los maestros se quedaron mirando a los niños. Y dijeron que esos niños no podían tomar clases con ellos. Esos niños eran diferentes, no tenían piel, eran tejidos, tenían agujeros, eran distintos y no podían estar con ellos. La abuela se puso furiosa, dijo que cómo era posible que trataran así a sus nietos. Los niños son niños y hay que tratarlos con amor y con respeto. Pero los maestros no entendieron y la abuela se fue con el director. Y con el director llegó y platicó y les dijo que los niños eran niños en todas partes. Que los niños necesitaban ser tratados con amor y con respeto. Pero el director se quedó mirando a los niños de arriba abajo y dijo, no, son niños diferentes, los maestros tienen la razón. Ellos no pueden venir a la escuela con nosotros. La abuela, muy indignada, se fue directamente con el representante del pueblo y les dijo que no era posible que a sus niños se les discriminara, que se les dejara fuera del colegio, que eran niños y como tales tenían que ser tratados con amor y con respeto. El jefe de aquel lugar revisó a los niños y dijo, sí, tiene razón el director de la escuela, son niños diferentes y aquí no tienen cabida. La abuela se puso tan furiosa, pero se quedó pensando y dijo, tomó sus agujas y otra vez, suaz, suaz, suaz. En esta ocasión sonaban cada vez más fuerte aquellas agujas. Con una determinación, la abuela fue tejiendo, tejiendo, tejiendo y tejió un enorme automóvil. Al automóvil subía a sus nietos y se fue directamente con el gobernador del estado. Y ahí les dijo que sus nietos eran niños, que merecían respeto, que merecían educación. Y entonces el gobernador se le quedó mirando y le dijo que eran niños diferentes, que ahí no podían estar. Y la abuela tejió un avión y se los llevó a los niños hasta llegar con el presidente de aquel país. Pero el presidente le dijo lo mismo, que los niños eran diferentes y que no podían estar ahí. Mientras tanto, en el poblado donde vivía la abuela, donde se había quedado su casa tejida, su jardín tejido, toda la gente empezó a llegar para visitar aquella casa. Era única en el mundo. El gobernador, junto con el representante de aquel pueblo, pusieron una cerca alrededor para que la gente no se metiera así, que pagaran la entrada y dijeron que ese dinero lo iban a destinar para la educación. La abuela, cuando llegó y vio aquello, se sintió tan ofendida, tan enojada, porque sus nietos tampoco los recibían en la escuela. Y por la noche, sigilosamente se metió y empezó a destejer todo, todo, todo lo que había tejido. Fue haciendo madejas y las metió nuevamente en su morral. A sus nietos los destejió al último, suavecito, cantándoles, haciendo esa madejita que después guardó en ese trapito fino y los puso dentro de su pecho. La abuela emprendió el camino y se fue a buscar un lugar donde a todos los niños se les trate con cariño y con respeto, como se debe de tratar a todos los niños. Muchas gracias, Luzma. Es una gran, gran, gran historia. Me gustaría contarles que ya casi está por concluir el programa y nuestra querida Luzma, en todo este que nos venimos, que nos sentamos, nos iba a leer un poema. A mí me gustaría que nos trajeras el libro para leer el poema. Y mientras yo les cuento que esto es Contarse, que es un programa dedicado a contar historias, que si tú quieres, puedes venir a compartir las tuyas de este programa. A nosotros nos encantaría tenerte por aquí, o que nos la mandes al correo electrónico o por Facebook, y aquí leerte, aquí nombrarte.
Este programa es todos los lunes a partir de las 10:30 de la mañana y es cada 15 días. Por favor, no dejes de escribirnos, nos encantaría conocerte. Y ya casi para concluir este programa, Luz María me estaba platicando sobre este poeta y me gustaría mucho que se los presentaras antes de leer el hermoso poema. Miren, se los voy a presentar y a lo mejor ya no leemos todo el poema por el tiempo, que ya lo tenemos muy cortito. Es que esos tiempos nos comen. Pero bueno, este poema se llama Rueda que irás muy lejos y es de Miguel Hernández. Miguel Hernández es un poeta español que lamentablemente fue puesto en prisión como preso político cuando su mujer estaba embarazada. Y estando en prisión, entonces él empieza a escribir poemas a su hijo todavía no nacido. Hay un libro que se llama La nana de las cebollas, y es La nana de las cebollas por este dolor y este llanto con el que él escribe el libro. Se los recomiendo ampliamente. Y este poema que dice Rueda que irás muy lejos, es un poema en donde le habla a su hijo, les digo, a su hijo no nacido. Lamentablemente, Miguel Hernández nunca conoció a su hijo, pero es tan amoroso, tan fuerte, ¿sí?, que le dice, rueda que irás muy lejos, ala que irás muy alto, torre del día, niño, alborear del pájaro, niño, ala, rueda, torre, pie, pluma, espuma, rayo, ser como nunca ser, nacer, serás tanto. Y bueno, para cerrar el poema, sí, léanlo por favor, y si no, ya se los tiene que leer, sí, por los tiempos. Yo prometo leérselos. Sí. Yo prometo leer. Pero para cerrar el programa yo les quiero leer uno que se llama Pato. Que es precioso también. ¿Quién fuera pato para nadar por todo el mundo? Pato para viajar sin pasaporte y repasar, pasar fronteras. Como quien pasa el rato. Pato, patito vagabundo, plata del norte, oro del sur, patito, danzaderas. Permitidme, Dios mío, que sea un pato. ¿Para qué tanto lío, tanto papel y tanta pamplina? Pato, mira, como aquel que va en el río, tocando nada más su bocina. Y el autor es Blas de Otero. Es precioso. Luzma, pues ya estamos a punto de terminar, estamos a unos minutos. ¿Y te gustaría regalarles alguna palabra o algún descubrimiento que hayas tenido a los jóvenes que nos escuchan? Pues me gustaría regalarles, si nos da el tiempo, una historia chiquitita, que es como un caramelo que siempre llevo a todos lados, que es la historia de una niña. La niña que ese día llegó más temprano que otros días a la escuela. Sí saben lo que hacen las niñas cuando llegan temprano a algún lugar, ¿verdad? Se juntan y se ponen a platicar, claro. Y la niña se juntó con sus amigas, estaban platicando muy a gusto, cuando de repente llegó corriendo un niño. Un niño que sin decir una sola palabra se acercó, le tomó la mano, le puso algo en la palma de la mano, se la cerró y se fue sin hablar. Las amiguitas, ¿qué creen que dijeron? ¡Uy! ¿Qué te regaló? Y la niña, un poco tímida, abrió la palma de su mano y ahí estaba. Un cuadrito de papel de China azul. Sí, las demás niñas dijeron, ¿de qué se trata? No pusieron una cara. Y la niña pensó que era una mala broma, hizo aquel pedacito de papel bolita y lo tiró en el cesto de la basura. Justo en el momento en que sonó la campana para iniciar las clases. Todo fue normal. Salieron al recreo y cuando regresaron del recreo, la maestra ordenó que sacaran el cuaderno de matemáticas. La niña sacó el cuaderno de matemáticas. Aquella mochila estaba como los regalos que se llenan de confeti, pero en esta ocasión estaba llena de cuadritos de papel de China azul. Digo, ya eso no era nada gracioso. La niña sacó el cuaderno de matemáticas, lo sacudió, el de español, el de geografía y todo lo sacudió. Finalmente la mochila la llevó a sacudir al cesto de la basura. Todo pasó normal, salieron de la escuela, al día siguiente llegó. Cuando abrió el locker donde guardaba sus libros,
Hagan de cuenta que de ahí, miren, una cascada se le vino encima. De cuadritos de papel de China azul. Ya, eso se había pasado de tueste. Así que la niña se fue a buscar al niño aquel que le regalara el primer cuadrito de papel de China azul. Y cuando lo tuvo de frente le dijo, dime, ¿te he ofendido en algo? ¿Te dije algo malo? Dime, ¿qué problema tienes conmigo? Vamos a platicarlo, lo arreglamos. Pero deja de llenarme la vida de basura. El niño no dijo una palabra, agachó la cabeza. Pero la niña necesitaba resolver el problema. Así que le levantó el rostro y cuando lo tuvo mirándole de frente le dijo, dime qué mal te he hecho. Dime por qué te empeñas en llenarme la vida de basura. Y entonces el niño, mirándola también así a los ojos, con las mejillas rojas, le dijo, es que te quiero tanto que te estoy bajando el cielo a pedacitos. Y bueno, esta historia me encanta porque precisamente habla de comunicarnos, de arreglar el conflicto, de saber por qué suceden las cosas. Y bueno, pues ese sería mi mensaje el día de hoy. Y también de no mirar lo evidente, sino que hay más ahí, ¿no? Ah, claro. La cosa no es tan simple. Y bueno, pues este programa estuvo riquísimo, querida Luz María. Muchísimas gracias por venir, por compartir tu palabra, tu memoria, tu esencia. Esto fue Contarse. Yo soy Jan Rosagel y nos vemos muy pronto.